and the second. Relentlessly rolling, the third assembly line was filled, and mass production was on the way. All hands turned to the job of building tanks in volume. Smooth American business-like coordination and cooperation is the keynote in production as it was in preparation. Free, patriotic cooperation, the American way. Quantities of all manner of parts, mighty steel armor plate, cast steel forgings of varying sizes and designs, mighty two-ton turrets, each a veritable fortress in itself, stand ready to feed these assembly lines of defense. From the largest tank part down to the smallest, each is ready to do its job in Uncle Sam's new armed strength. All materials brought together from more than 700 factories located in 130 communities throughout the country are carefully checked to specifications for strength, measurements, and weight. For Uncle Sam must take no chances. Veteran expert machinists mill contact surfaces to hair-splitting specifications. Giant multiple drills bore through the toughest metal. Row upon row of intricate, specially designed machinery manufacture and prepare the 35,000 or more individual parts that go into each land dreadnought. Welding, milling, riveting, measuring and remeasuring vital parts to hair-splitting dimensions. Aunque la misión soviética en el Reino Unido expresó en 1941 interés por el carro de infantería Churchill, las autoridades británicas estaban preocupadas por sus problemas mecánicos de, entre comillas, infancia, así que se negaron a enviar ninguno. Al final, los primeros 25 carros Churchill se exportaron a la Unión Soviética en mayo de 1942. De las primeras 30 unidades despachadas hasta el 30 de junio, 20 acabaron bajo el mar. Eso retrasó la entrada en acción de este nuevo modelo de carro de combate en la Unión Soviética, eso sí. Uno de los primeros en llegar fue enviado a Kubinka para ser evaluado. El informe del campo de pruebas concluyó que el blindaje y el armamento del carro pesado inglés Mark IV Churchill eran suficientes para luchar contra cualquier carro alemán. No requería reparaciones frecuentes ni reemplazos de componentes o subconjuntos completos, así que los técnicos rusos no miraron con malos ojos a esta nueva máquina. Se usaron básicamente como unidades de apoyo a la infantería. Esos regimientos combatieron al fin en el frente del Don en los fríos meses invernales de 1942 y comienzos de 1943, y con posterioridad en los frentes de Leningrado y Volkhov. Algunos Churchills sobrevivieron hasta el año 1944. Por ejemplo, el 82 Regimiento Mixto de Tanques utilizó Churchills, junto con carros KV-1S, durante los combates en Estonia en el verano del 44. El Churchill tuvo una influencia inesperada en los futuros blindados soviéticos. Los diseñadores rusos quedaron impresionados por el periscopio montado en el techo utilizado en el Churchill, ya que era simple, pero ofrecía una buena visión. Este periscopio se basó en el periscopio polaco Gerlach, de antes de la guerra, utilizado en el carro ligero 7TP. Aunque el ejército rojo había capturado algún que otro 7TP en 1939, esta característica se les pasó por alto en aquel momento. En 1943, los diseñadores soviéticos decidieron copiar el diseño británico para su nuevo periscopio de carro. Esto se convirtió en una característica estándar en los diseños de carros de combate posteriores de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, los carros T-34-85 y el IS-2. El segundo protocolo, que abarcaba desde julio de 1942 hasta junio de 1943, preveía un aumento sustancial de la ayuda británica y estadounidense a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con Gran Bretaña comprometiéndose a entregar 3.000 carros de combate y los Estados Unidos otros 7.000, sumando un total de 10.000 carros, una cifra absolutamente impresionante. Esta suma incluía las unidades no entregadas del protocolo anterior. El segundo protocolo tuvo problemas de entrega sustanciales debido a los perjudiciales ataques alemanes a los convoys del Ártico. Estos ataques limitaron mucho los envíos por aquella ruta tan peligrosa. De hecho, se habían acumulado 2.583 carros en los almacenes británicos. Estas máquinas se enviarían a partir de febrero de 1943. Durante el periodo
cubierto por el segundo protocolo, hubo un considerable debate interno en Moscú sobre la conveniencia de pedir más carros de combate estadounidenses. Como se mencionó anteriormente, el jefe de la industria de carros soviéticos, Vyacheslav Malyshev, condenó el M3L y el M3S en mayo del 42 y recomendó adquirir más camiones estadounidenses en su lugar. Bien, el comandante general A.I. Berdyaev, jefe del Comité de Compras soviético en Washington, D.C., recibió una lista detallada de quejas desde Moscú sobre los vehículos estadounidenses y la remitió al general de brigada John Christmas, jefe del U.S. Tank and Automotive Center, en agosto de 1942. Cuando llegó la lista ya era en gran parte irrelevante, ya que muchos de los problemas técnicos planteados en el informe, bueno, ya se habían corregido o el tipo de carro problemático ya no estaba en producción. Los intercambios técnicos entre las industrias de carros de combate soviética y estadounidense tuvieron poca importancia y no fueron tan productivas como la relación amistosa y cooperativa habida entre los Estados Unidos y el Reino Unido. La Unión Soviética se negó en gran medida a intercambiar detalles técnicos sobre sus propios tanques con Estados Unidos. Los funcionarios británicos en Moscú terminaron de convencer al gobierno soviético de enviar algunos carros soviéticos a los Estados Unidos. Así, a finales de 1942, se enviaron muestras puntuales del carro medio T-34 y el carro pesado KV-1 a ambos países anglosajones, Estados Unidos y Reino Unido. Los oficiales soviéticos visitaron en numerosas ocasiones el principal campo de pruebas de carros de los Estados Unidos en Aberdeen, Maryland. Pero sus frecuentes críticas a los diseños de carro de los estadounidenses fueron vistas con creciente irritación por los americanos. Recordemos que, además, los soviéticos habían negado a compartir información alguna sobre el diseño de carros soviéticos. Eso no ayudaba al entendimiento mutuo. En octubre de 1942, el corresponsal de guerra estadounidense, Leland Stowe, publicó una serie de artículos periodísticos basados en sus viajes al frente ruso cerca de Riazev. Su trabajo fue muy crítico con el carro M3S, afirmando que era inferior a los blindados británicos y soviéticos. En respuesta a la controversia pública suscitada por estos artículos, el general Berdyaev, bueno, volvió a escribir al general de brigada Christmas con la esperanza de calmar las tensiones. Salvo algunas desventajas que mencioné en mi carta del 11 de agosto de 1942, los carros de combate de fabricación estadounidense tienen ventajas que me gustaría destacar. 1. Buen comportamiento de la transmisión y el motor. 2. Considerable poder de fuego. 3. Protección blindada satisfactoria tanto de la torreta como de la parte delantera del carro medio M3. 4. Alcance de crucero suficiente. 5. Visibilidad satisfactoria. 6. Gran movilidad y buena maniobrabilidad. Es bien sabido que es imposible diseñar un vehículo capaz de cumplir con todas las condiciones y cada uno de los modelos de carros de combate existentes posee algunas buenas características y desventajas. No sería correcto llegar a la conclusión de que los carros de fabricación estadounidense no son efectivos en nuestro país. Otra lista detallada de quejas sobre los carros estadounidenses se envió al cuartel general del Ejército de los Estados Unidos de América en Washington, D.C., en noviembre de 1942, a través del coronel Philip Feymondel, el ex agregado militar en la Unión Soviética que había sido designado por Roosevelt para administrar los asuntos del Lend-Lease en Moscú. Como fue el caso de la carta de agosto de 1942 de la Comisión de Compras Soviéticas, muchos de los temas ya no eran relevantes debido a la rapidez en los cambios de producción en la industria blindada de los Estados Unidos. Los desacuerdos sobre la conveniencia de pedir más carros estadounidenses del Lend-Lease irritaron al gobierno soviético. Se solicitó al cuartel general de las Fuerzas Blindadas y Mecanizadas del Ejército Rojo su evaluación de los blindados estadounidenses en preparación de las negociaciones para el Third Protocol, el tercer protocolo. El 12 de enero de 1943, los generales Nikolai Dyrdyukov y Boris Korobkov respondieron al comisario de Comercio Exterior, Anastas Mikoyan, reiterando las quejas existentes sobre el M3L y el M3S. Una pequeña cantidad de los nuevos carros medianos M4A2 habían llegado a fines del 42, pero los únicos datos sobre ellos eran un informe preliminar de Kubinka que incluía una queja sobre los inyectores de combustible del motor. Para entonces, la producción de blindados soviéticos se había restablecido en los Urales y ya no existía la desesperada necesidad de vehículos extranjeros. Como sí había sido el caso en 1941, y gran parte de 1942. En consecuencia,
los soviéticos, en lugar de más cardos estadounidenses, solicitaron muchos más semiorugas M2 y M3, junto a equipos especializados de reparación de cardos de combate. Por su parte, el jefe de la industria de blindados, Malisha, estaba especialmente interesado en muchos más camiones estadounidenses. Hay que tener muy en cuenta que Malisha había logrado restaurar la producción de cardos soviéticos utilizando plantas de la industria automotriz. Eso trajo consigo una reducción gravísima de la producción de camiones y jeeps. Los camiones estadounidenses ayudarían, y en un grado muy grande, a cubrir aquella preocupante brecha. Como resultado de estas discusiones, la delegación soviética, durante las negociaciones para el tercer protocolo, indicó, a principios de la primavera de 1943, que ya no estaba interesado en los carros estadounidenses. En cambio, sí que necesitaban muchos más camiones americanos durante el tiempo de operatividad del tercer protocolo. La delegación soviética también sugirió cancelar los compromisos existentes con los Estados Unidos para los carros del segundo protocolo que aún no habían llegado. La prioridad eran los camiones, o lo que es lo mismo, la logística, esa cosa tan aburrida pero tan necesaria. Esta decisión fue satisfactoria por partido doble, puesto que el ejército estadounidense estaba completando enormes fábricas de camiones en Irán que permitirían una entrega segura a la Unión Soviética. Las entregas de cardos bajo el tercer protocolo no resultaron como se planeó originalmente. A finales de 1942, los funcionarios británicos y estadounidenses habían concluido el Weak Samuel Agreement, que intentaba equilibrar los requisitos de préstamo y ardiendo británicos con los planes de producción del Reino Unido. La parte estadounidense recomendó que Gran Bretaña redujera la producción de cardos planificada a favor de estandarizar el M4 Sherman, y a cambio prometió nada más y nada menos que 10.000 cardos de ese mismo modelo en virtud del acuerdo. Sin embargo, los recortes de producción de cardos de combate en Gran Bretaña, combinados con el rechazo soviético de todos los modelos de blindados británicos disponibles, el Centauro, el Cromwell, el Churchill, implicó que Gran Bretaña no tuviera cardos para enviar a la Unión Soviética. La producción de Valentine estaba disminuyendo y aunque toda la producción de 1943 se dirigía a la Unión Soviética, no alcanzaría ni en sueños el compromiso de 3.000 unidades. Finalmente, la parte estadounidense ofreció sustituir 2.000 carros de combate M4 a 2 Sherman por la parte restante de la obligación británica. La delegación soviética estuvo de acuerdo con la reapertura de las entregas de tanques de préstamo y ardiendo estadounidenses.